sal. ¿Habrá de soga el cajo? ¿Ah? ¿Habrá de soga? ¿Y yo? El cajo. El cajo. Mira, mi tío mandó a una vez la vaca y se soltó. Bueno, está sin el carburador porque el carburador ha estado cogiendo hace 8 meses de cajo en cajo. Lo usamos para prender el motor de Juan, después lo usamos para la pichona, ¿verdad? Para la pichona. Y después para el motor de Gelo aquí. Así que ya prontito pues lo sacamos del motorcito de Gelo para pasarlo para acá otra vez. Se acabó la felicidad. Se acabó. Ahora Gelo tiene que comprarse uno. Tiene que comprarlo. Bueno, y tenemos aquí la mole, ustedes lo han visto en otros videos. Y la mole tiene un mensajito ahí, hay algo que viene pronto para el Malibú blanco. Así que vamos a dejar a Ale aquí que le enseñe lo que viene. Válgame Dios. Bueno, año nuevo, proyecto nuevo. Vamos con algo sabroso ahora, algo nuevo para el canal. Y el Malibú blanco ahora va a estar, mira, turbo. Eso es lo que viene este año ahora. Un nuevo objeto, ¿verdad? Para nosotros y más para Joel, que va a tener la oportunidad de armar algo este turbo en este año. Así que vamos a inventar con el Malibú. Vamos a ver qué va a pasar, ¿verdad? Si coge bien o si explota. Mira, tenemos aquí una GT45. Es 70-73. Una turbinita ahí. Tenemos reloj de bus. Con el blow off externo, ¿verdad? Y aquí le vamos a subir las libras para ver si lo podemos meterle por lo menos 30 libras para ver si explota. Con 30 libras, mínimo. Con menos yo creo que revienta. Cuando toca las 15. Lo más seguro. No, pero nos vamos light, nos vamos suavecito, por lo menos 5 libras. Tenemos el blow off, eso es lo que hace el aquí. Tenemos
esta piececita que es la que el Big Bang que conecta aquí con el blow off, y esto va a soldar entonces en la tubería. La tubería la tengo en casa, no la traje. Y aquí tenemos, ¿verdad?, un pequeño bajante que me regalaron para poder sacarle los flanges para poder hacer el injerto allá en el Malibú. Y tengo que fabricar, ¿verdad?, el manifold, hacerle la Y para conectar de un header al otro para poder enganchar la turbina. Y me falta el wastegate, que también ya viene por el puesto de camino. Y me faltan las líneas de aceite. Tan pronto llegue eso, ¿verdad?, esperamos con el favor del papito Dios que podamos empezar entonces con el proyecto. Así que manténganse ahí, ¿verdad?, pendiente, sí, que ya eso viene pronto. No, y que también pues, el motor que se le montó para diciembre, pues un motorcito que es flojo, no tiene mucha fuerza. Cierto, que eso, esa y otra. Ale quiere llevarlo al dyno. Sí, sí, esa es otra. Queremos llevarlo al dyno primero, ¿verdad? Queremos ver resultados. No queremos montar algo y ya está, y vámonos para acá y a chillar gomas. Queremos aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, y ver qué tiene el motor de fábrica, el mogollo que estaba tirado en una esquina, ¿verdad?, que montamos en 3 días para curarnos en las elecciones. En la despedida de año. Queremos saber, ¿verdad?, qué caballaje tiene ese motor. Desde ahora te digo que si marca 200 a la goma es un milagro. vamos a ver, puede ser que nos sorprenda, como puede ser que no, ¿verdad? Bueno, como está ahora, sí. Así que, ¿verdad?, aprovechar, sacar un momentito para ir al dyno, probar primero a ver qué caballaje da la goma el motorcito antes de hacerle la aplicación de la turbina. Luego de eso, pues, montar todo, sacar para el dividito y entonces arrancar de nuevo para el dyno a ver qué da, ¿verdad?, ahora en el dyno cuando tenga el sistema de... Sí, y ver qué problema nos vamos a encontrar, porque realmente pues, es la primera vez que vamos a bregar con eso. Eso es muy cierto. Pero como me pasó con el Trambray, hay que meterse, hay que tirarse a ver qué pasa. Sí mismo es. Así que vamos a ver qué sale de esto, a ver si sacamos más caballaje o revienta y tenemos que entonces ir otra vez a la libreta y empezar con algo nuevo. Así que... Quédense ahí para que vean eso. ¿El intercooler lo enseñaste? Ah, no. ¿Enseñar el intercooler? Cierto es, ¿verdad? El intercooler para mantener todo frío, frío, frío. No es necesario montar intercooler, ¿verdad? No es necesario. Digo, yo estoy hablando sin saber, yo no sé nada de turbo. Sí, no es necesario. Hemos visto un par de videitos por ahí, ¿verdad? Porque a todo esto, antes de montar al garete, tenemos que estudiar, ¿verdad? Tenemos que estudiar la situación. Y es la primera vez que vamos a hacer esto, ¿verdad? Y más en un 8 cilindros. Pero he visto un par de videos donde no es necesario el intercooler. Simplemente tiran desde la turbina, tiran rapidito al gojo del carburador. Presurizan ahí y ya con eso es suficiente. Pero acá pues vamos a dar un pasito más allá y pues queremos que se mantenga frío, ¿verdad? Para tratar de eliminar el problema de calentamiento en el motor. Ya levanté el Malibu 412, el viernes le monté el carburador, se lo saqué el motor de Gelo, ya lo seteé, salió trabajando todo bien, me salió botando gasolina por una manga, porque lleva 8 meses y rápido buscó por dónde liquear, pero ya la arreglé también. Pero tenemos un problema que no esperaba, y era que parece que dañó la cajebola de atrás de la goma del pasajero, la de atrás. Esos ejes eran nuevos, hace como un año yo los monté. Les voy a enseñar ahora, el retenedor está, botó como el retenedor de la caja de bola y está como guindado así en el eje, y le saqué un pedazo de metal que salió de allá adentro de la caja de bola. Así que ahora pues voy a aguantar lo de la transmisión. Ya tenía aquí el convertidor ready, iba a bregar con eso, pero el viernes me doy cuenta de que aparentemente rompió la caja de bola de ese lado. Así que ahora pues voy a ver si saco ese eje para ver si cambiamos esa caja de bola. Aquí pueden ver este es como el retenedor de la caja de bola. Este diferencial no es como el original de Chevrolet. Este diferencial está hecho full aquí en las puntas. Y por eso es que usa la caja de bola prensada aquí en el mismo eje. Pues encontré que había botado esto. Ha liqueado un poquito de aceite. Y este fue el pedazo de metal que salió de ahí también. Esto que tengo aquí es el canto de caja de bola que salió de allá adentro del diferencial. Y aquí pueden ver que esto no es
como son los diferenciales originales de Chevrolet. Esto está cogido aquí con 4 tornillos. Para sacar este eje, yo no tengo que abrir la tapa y sacar los C-clip, como han visto en otros videos. Lamentablemente, a mí esto nunca me ha gustado. Yo hubiera preferido que este diferencial estuviera así, pero desde que tenemos el carro, desde que se cogió la caja del carro, ya esta manga tenía este invento hecho. Esto está hecho full afuera. El año pasado yo mandé a hacer estos ejes. No me pregunten por los frenos, que nunca he tenido frenos atrás de este carro. Por lo menos desde que yo lo tengo, no tiene frenos atrás. Bueno, aquí pueden ver la caja de bola, lo que queda de ella. Vamos a seguir con lo de la transmisión. Que lo vino por ahí, se llevó el eje. A ver si me consigue la caja de bola. Tenía que bajar un momentito al pueblo. Vamos a ver si consigue la caja de bola de ese eje, porque son mandados a pedir. Aquí tengo el convertidor. El aceite que a mí siempre me gusta usar, tipo F, aceite de Ford. Y siempre recomiendan que es bueno echarle un cuarto aceite, siempre a la turbina antes. Así que se tarda un poquito. Si nunca la han echado, se lo van echando el cuarto aceite y tienen que esperar que vaya bajando poco a poco, hasta que se traiga el cuarto aceite. Bueno, vamos para allá adentro. Bueno, voy a montar el convertidor ahora. A mí siempre me gusta medir cuánto de profundidad tiene el convertidor, y así yo sé si entró completo en la transmisión. Porque hay un cuento que lleva como 1000 años por ahí, que el convertidor tiene que dar 3 cantazos, 2 cantazos. Pues hay veces que dan unos cantacitos entrando, pero hay veces que no dan todos los cantazos. Así que la única forma para uno saber si la turbina entró bien es tomando una medida. Ya eso yo lo he enseñado en otros videos. Aquí es normal que se pierda un poco de aceite, porque le echamos al convertidor. Bueno, ahora mismo ahí, si nos dejamos llevar de cantazo, quizás dio 2 cantazos, y yo creo que ya está adentro. Ok, vamos a medir y así no perdemos el tiempo aquí. Vamos a medir
tú voy a medir es de la pata esta del esto que está aquí, esto es un pad, se conoce como el pad del convertidor, lo vamos a medir contra la caja. Se supone que eso mida ahí lo menos una pulgada. Tienes que ponerle una regla a la caja. Yo le voy a poner este tubo, es el que siempre hice. Y medimos aquí. Miren, tengo una pulgada y pico. Tengo más de una pulgada de profundidad que entró la turbina. Ya sé que el convertidor entró completo. No me tengo que quedar aquí esperando a escuchar que dé cantazos y dos y tres cantazos. Por eso es que yo siempre me gusta cortarle las orejas a la transmisión. En este caso no se las corté. Y ahora voy a pagar el precio de no cortar las orejitas estas. Porque ahora chocan de los headers. Bueno, ahora vamos a picar la camisilla, que no la va a picar. Y el prisionero ese que está ahí también hay que picarlo para sacarlo. Tuvimos un problema con las cajas de bola, no aparecían por ningún lado por ahí. Gelo cogió Mayagüez, Aguada, llamó a Rincón. Las cajas de bola que necesitamos no las tienen por ahí. Y se supone que este eje es como si fuera un eje de Ford 9 pulgadas. Pero aquí mide una pulgada, 563, 564 por ahí. Entonces la caja de bola que se conseguía... La caja de bola que se conseguía era una pulgada 531. Esa otra caja de bola que vino en eje de Ford también. Pero la que nosotros necesitamos no la hay. Las tuve que ordenar, me llegaron hoy. Pero esto fue un atraso brutal para el video y para sacar el cajo. Porque ya el carro está terminado con transmisión montada, convertidor apretado, palanca. Montamos el botón del transbrake. El cajo está ready de hace una semana y pico. Y las cajas de bola después que supuestamente habían llegado, fui al cojeo. Supuestamente no aparecía el paquete, así que las cajas de bola pues fue una pesadilla. Pero ya las tengo aquí. Por si acaso alguien tiene un eje Ford, miren la caja de bola. Aquí mide una pulgada 562 milésimas. Si alguien tiene un eje de Ford y no encuentra la caja de bola grande como esta, afuera tiene que medir 3 pulgadas 150, porque esto es Big Ford atrasado, de la forma que el diferencial mío está hecho. Estas son las cajebolas que necesitan. Les voy a dar el part number porque la cajebola que se consigue por ahí es una pulgada 531. Y eso no entra ahí en la vida. Así que si alguien tiene estos ejes, le voy a dar el part number. El part number es MSR9508T. Pero eso es para si tienes un eje que es una pulgada 562.
Ya le monté la piecita de metal que aguanta la caja de bola ahí. No lo había enseñado. Aquí tenemos el two step. Lo monté por aquí. Y acá tenemos el botoncito del tram brake. Cógelo por aquí, Duarte. Ahí está el botoncito. Así que vamos a ver qué sucede en la primera vueltita. A ver si la transmisión quedó bien o no. De día hoy, el otro día de noche que estaba con Duardi, probé el cajo, no hicimos muchas tomas de noche porque no se veía muy bien con la oscuridad, pero todo salió bien, la transmisión está trabajando bien y el trambray lo probé en diferentes revoluciones y hasta ahora todo está trabajando bien, no siento nada extraño en la transmisión, pero ahora que estamos de día, hoy vamos a por fin a grabar el final del video, que es enseñando y explicando ahora cómo funciona el trambray, porque hay muchos videos en YouTube de verdad que dicen trans brake test o probando el trans brake, pero nadie como que explica con un poquito más de detalle qué es lo que está pasando en la transmisión. Bueno, lo del trans brake, el selenoide que ustedes vieron en la segunda parte, que yo le enseñé en la primera y la segunda, pues ese selenoide, cuando eso yo lo active, que yo lo voy a activar con este botón que puse aquí, que lo dale por aquí, este botoncito que está aquí, este es el que activa el trans brake. ¿Qué pasa cuando yo hundo el trans brake? Cuando nosotros hundimos esto, voy a activarlo, voy a darle corriente para que lo escuchen. Ese ruidito está pegando ahí el selenoide, hundiendo la válvula donde antes iba el vacuum de la transmisión. Pues cuando yo hundo ese botón, la transmisión coge reversa y primera al mismo tiempo. Cuando eso sucede, pues yo puedo entonces meterle la pata al cajo y él está haciendo como si fuera un neutro, pero no acelera como en neutro, porque se siente un poquito más pesado que acelerando en neutro. Le estoy contando lo que pude sentir el otro día, porque es la primera vez que estoy bregando con esto y que hago una contra brake. La cuestión es que lo probamos primero a 3000, a 2004, después a 4000 y todo trabaja bien. Hundimos el botón, lo activamos, le meto la pata a fondo. Cuando yo activo el botón del trans brake, el two step también trabaja. Cógete aquí, Gelo. De hecho, Gelo fue el que me estuvo ayudando a conectar todo esto. Ahí está el two step. Ahora mismo el two step está marcando 3000 revoluciones. Tenemos 3000 acá y un 0 acá. Esto significa 3000. Cuando yo hundo el botón, miren cómo prende la bombillita del two step. Cuando yo hundo eso, El trans brake también activa el two step y el motor va a tumbar a las revoluciones que dice el two step. Ahora mismo está en 3000. Pues eso es lo que hace la transmisión, reversa y low, y permite acelerar el motor. Yo pensaba que yo podía acelerar el motor más que hasta 4000 revoluciones, que era el convertidor, pero probando el sábado por la noche lo llevé hasta 5000 en una prueba que hice, y tumbó a 5000 y lo solté en 5000. Y rápido le tiré segunda y seguimos por ahí para abajo tumbando. Hasta ahora me está gustando lo del trans brake. Otra de las cosas que suceden con el trans brake, los cambios son diferentes ahora. Cógete la palanca, Gelo, ahora. Los cambios son diferentes. Ahora mismo estamos en parking. Reversa se queda normal. Y la reversa la coge normal como siempre. Hay algunos kits de trans brake que requieren que tú tengas que hundir el botón para poder dar para atrás. Eso lo estuve hablando con Pipe, que la transmisión de Pipe es una 400 y tiene que hundir el botón para que el carro pueda dar para atrás con el trans brake. Este kit que yo tengo aquí en la 350 no. Yo simplemente pongo reversa y el cajo aplica normal como siempre. Neutro, y ahora yo tengo low aquí. Esta es primera. Antes esto era tercera, ahora esto es low. Cuando yo vaya a cambiar a segunda, tengo que darle para abajo. Ahí está en segunda.
y cuando le dé una más para abajo, ahí tenemos tercera. Ahora es patrón al GB, en inglés es reverse pattern. Eso cambia. Otra cosita que cambia, que ya la transmisión no tiene engine braking. Engine braking es que tú vas en, lo pones en low, pisa y lo suelta y el cajo se amaja solo porque ella está en primera. Ya la transmisión perdió esa habilidad. Ahora mismo tú vas en cualquier cambio, sueltas la gasolina y cuando sueltas la gasolina, la transmisión se va a neutro completa. Es como si hubieras puesto neutro. En cuanto le empiezas a dar gasolina, ella vuelve y empieza a trabajar en el cambio donde tú tengas la palanca. Eso es básicamente las diferencias en cuanto a guiar el cajo. Y ya no cambia sola tampoco. Ahora yo tengo que estar todo el tiempo. Ahora mismo arranco en low. Arranqué en low. Cambié a segunda. Si me tocó parar más adelante, tengo que volver a poner low. Primera. Porque si no, me arranca en segunda. Así que, y es todo el tiempo. No hay, sabe que no, el, realmente el tram brake no es para todo el mundo. Porque tienes que estar todo el día bregando con la palanca. Porque si no, puedes quemar la transmisión. Pues básicamente esas son las cositas que cambian con la transmisión. Y pues vamos ahora para la parte buena, que se acabó la teoría. Vamos para poner la goma en la brea como manda. Ahora es que vamos a saber si... Yo le tiré el otro día, salió todo bien. ¿Qué puede pasar hoy? Que se hienda. Recoge el canto. Recoge el canto en el piso, no sé. Pero pues yo no monté esto de lujo. Yo, esto es para probarlo y pues hay que grabar qué es lo que va a pasar. Pero hasta ahora me está gustando. Pero... lo solté a 4000 en los Bernados, pues no es que se pueda ver mucho la diferencia de lo que realmente hace el tram brake, porque lo que estás patinando goma. Le puse segunda y lo solté en segunda. Ahora lo que voy a hacer es que lo puedo soltar a 3000 o a menos. Si lo pongo más bajito, como para hacer show, brega mejor, porque suena como mete como más tiros que entre más alto. Pero ahora pues le voy a ver si le pongo tercera para entonces dar un mejor Bernado, y ahí pues ahí pueden ver cómo ya trabaja el tram brake. Lo que pasa es que para hacer Bernado pues no es algo que es muy notable. Lo del tram brake lo vamos a notar mejor cuando vayamos a la pista. Si pega bien, pues ahí se sabe lo que es, cómo va a trabajar el tram brake.
usted, Joel? ¿Ah? Yo creo que sí. Carlito, a las 7 de la mañana, con 4 o 6 veces en los cascos. Ay, madre. Pero a Carlito siempre le gustan estándar, porque Carlito se crió con papi. Y eso era no, Monsi todo el día. Monsi, Monsi, Monsi. Me gusta estándar, yo creo que se queda estándar, pero me enfiebró eso. De verdad que sí. ¿Para 6 cilindros? Para 6 cilindros. 6 cilindros también. Oye, ¿verdad? ¿Y está la transmisión? La transmisión está, porque hay que comprar las cosas. 350. Sí. Pues, hasta ahora está bregando. Ahora está bregando. Bueno, estamos aquí en el encuentro, tomando una agüita. Cajetera 412, el nuevo encuentro. El auspiciador oficial de nosotros, mi tío Freddy es el dueño. El que no haya venido aquí a visitar el negocio puede venir de lunes a domingo. El nuevo encuentro, Barrio Cruces. Ambiente familiar. La pelea machetazo empieza después de las 12 de la noche. Bueno, aquí tenemos un cliente oficial que se nos casa pronto. Van los cajitos viejos para allá, ¿verdad? Este colacho. De todo. Mira la primera dama sentada al lado. Saluda, Jackie. Jackie saluda. Hola. La boda del siglo. Champán nada más lo que hay. ¿Champán nada más? Champán y buen tiempo y de todas esas cosas. ¿Qué va a ser? Lo mejor del mundo. Ay, madre. Ya va limosina y todo esa pendeja. ¿Limosina? No, yo quiero ir en el cajo tuyo, pero. Yo no entro. No, no, el cajo. Ahí yo no entro. No, pero el cajo mío va. No, pues el cajo mío va, pero yo no entro ahí porque el traje es demasiado. No, 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 pero te llevamos en un convertible y nosotros vamos de escolta. La escolta. Date un saludito ahí al canal de Gillo Palanca. ¿Que si, vas para la boda? 100%. Y después va. Si no voy yo, no ganaré. Y después va la de Arnold. ¿Con quién? Arnold dice que está haciendo un pote también. ¿Un pote? Sí. Todo en grande. Con el fondo roto. Todo en grande. Con el fondo del pote roto. Y eso es un sistema nuevo. Bueno, hasta aquí el video del tram break. Ahora pues todavía falta para ir a la pista. Hay que ir al dyno para ajustar la mezcla, a ver si hay que subirle gasolina, porque después que yo lo había destapado nunca fui al dyno. Tiene los ball joints bien malos de este lado. Hay que trabajar con el tren delantero. Estas gomas están bien viejas las de adelante. Así que todavía nos faltan un par de cosas para ir a la pista. Pero ya por lo menos ya el cajo está caminando otra vez. Así que pues nada. Hasta aquí este video, así que nos vemos y gracias a todos.